Hola. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú, querida? Pues nerviosa porque ahora me toca estar del otro lado, pero bien. Va a ser muy, muy bueno. Yo creo que no sé si esperamos que más personas se unan. Yo creo que sí, todavía no es la hora, ¿cierto? Ya faltan como un minuto nada más. Ahora sí, ahora es el momento para preguntarle a Gio todo lo que quieran saber sobre ella. El momento de la revancha, ¿eh? Eso. No sé. ¿Tú qué dices, Gio? ¿Comenzamos a la hora exacta mejor o...? Sí, comenzamos. Bueno, ¿qué hora es? Ya casi. 5 personas. Listo, comencemos. Ok, comenzamos entonces. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Depende de la parte del mundo en la que nos estén acompañando. Hoy es una ocasión muy especial. Hoy es el último episodio, digamos así, de la primera temporada de Conversando con Gio. Y pues nuestra invitada especial hoy es nada más y nada menos que Gio. Entonces yo tuve pues el privilegio, tengo el privilegio hoy de entrevistar a nuestra entrevistadora, la que siempre nos entrevistó todo este año y nos hizo pues como olvidar un poquito esta pandemia y como conocernos también entre nosotros, porque creo que ha sido un espacio muy muy chévere, muy bonito, en el que pues todos los científicos y demás personas hemos podido interactuar como más humanamente. O sea, no solo en pues como en un vocabulario muy técnico ni vocabulario pues de congreso o así, sino como contarle a todos y entre todos contarnos y preguntarnos cosas sobre nuestras vidas, nuestras vivencias. Y bueno, hoy le tocó el turno a señorita Giovanna. Dios. Muy contenta, gracias Gio por la invitación. Feliz aquí de entrevistarte y que nos cuentes entonces tu historia. Entonces, Listo. no sé, para comenzar, pues bueno, para los que empezaron a seguir las charlas, tal vez sin conocer muy bien a Gio, Gio es bióloga marina de la Universidad Veracruzana, de la sede de Tuxpan, de la sede de la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, ¿cierto? Así es. De Tuxpan, Veracruz. Ella es veracruzana. Y pues bueno, vamos a empezar entonces con la pregunta con la que siempre yo empiezo a sus charlas, y es: ¿por qué elegiste estudiar biología? En este caso, ya yo decidió de una biología marina. Fue así, Gracias. ya estaba como más enfocada. Entonces, Gio, cuéntanos cómo fue tu inicio en este mundo de la biología marina. Bueno, pues como bien dijiste, soy veracruzana, soy de un pueblito que está al norte de Veracruz, que se llama Barra de Casones, y pues tengo la fortuna de que crecí pues junto al mar, tenemos río. Entonces prácticamente pues desde muy pequeña tuve como que esa relación con el mar, digamos que era como mi patio de juegos trasero. A mí me encantaba estar en el mar jugando, recogiendo pues, conchas, caracoles y un montón de todo lo que me encontraba en el mar me lo quería llevar a mi casa. Obviamente eso pues a mi mamá al final no le agradaba mucho porque pues ya mi casa parecía ahí pues un acuario casi casi porque pues, tenía muchas cositas ahí del mar y pues me encantaba. Obviamente no siempre podía estar en el mar y entonces era como que hacía a veces berrinche, lo acepto, porque yo quería estar todo el tiempo jugando en el mar. Conforme pasó el tiempo, pues ya fui creciendo y digamos que como en eso de, no tenía muy en claro, ¿no? De que existía como que la biología o biología marina, que era como la carrera, ¿no? La que estar, que se necesita estudiar para, pues, conocer el mar más, a profundidad, por así decirlo. Entonces, en la primaria tenía como la idea de que ibas a estudiar para ser profesora,
porque justamente pues mi mamá es profesora de secundaria, igual tengo un tío que es profesor de primaria, entonces dije, no, pues tal vez yo voy a ser profesora, era como mi mentalidad. Ya para eso de secundaria, era así como de, no, mejor voy a ser abogada, pero ahí mi problema es que si pierdo algo así, digamos, yo me enojo, entonces dije, no, pésima para eso. Si pierdo un caso voy a hacer berrinche. Entonces dije, no, 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 no. Después también cruzó por mi mente estudiar, no sé, turismo, quizá porque digo, justamente pues mi pueblo es así como, es pequeño, pero sí es turístico y todo eso. Dije, pues tal vez, a lo mejor. Relaciones internacionales, pero en esa época yo era muy, bueno, aún lo digo, soy muy penosa y pues ahí como que se necesita, ¿no? Como que ser muy buena comunicando y cosas así. Dije, no, olvídalo. Con trabajo ya hablaba, dije, no, para eso no voy a servir. Ya cuando entré a la prepa, justamente, a mí me tocó irme a estudiar fuera de mi pueblo, me tocó estudiar en el municipio y pues ya ahí era como que, ahí ya era un sistema completamente diferente de la educación, digamos, y sí teníamos como un profesor por materia y demás. Entonces, justamente en esa escuela donde estudié la preparatoria, cada año hacían concursos sobre de conocimientos, arte y deporte. Entonces era como que lo más esperado en esa prepa de ir a concursar porque ibas a los diferentes planteles. Entonces, pues la niña quería ir a concursar, pero no tenía la mínima idea en qué ir a concursar. Entonces el primer año fui a concursar en ética y valores. No tenía ni mucha idea, pero yo estudié, todo fui, pero no tuve tanta suerte, ni gané ni nada. Al siguiente año, ya que iba como en cuarto semestre de prepa, justamente la profesora que nos daba biología, vio que pues era buena. Para eso yo iba a ir a concursar en geografía, pero justamente no había concurso sobre esa materia. Entonces la profesora me dijo, bueno, tú también eres buena en biología, ¿por qué no intentas y vas pues a concursar en biología? Y pues ya, me preparé, fui a concursar y pues sí, me quedé en uno de los tres primeros lugares. Y tú dije, oh, sí, soy buena en biología. Y ya pasó el tiempo, justamente ya iba mi último año de preparatoria. Justamente esta profesora, la bióloga, me dijo de que le ayudara a preparar al siguiente chico que iba a ir al concurso, y ya vi que pues sí era buena como explicando todo esto de la biología. Incluso el chico también pues ganó un lugar. Y pues la bióloga justamente me dijo, pues tú eres buena en eso, ya sabes qué vas a estudiar. Y yo ya en ese momento no tenía ni la más mínima idea qué iba a estudiar y ya tenía que elegir carrera. Y fue así como de, pues biología, pues soy buena, creo que es lo mío, tengo contacto con la naturaleza, siempre pues me ha gustado como que los animalitos y todo eso, pero justamente pues más lo marino. Y pues ya elegí biología, pero ahí viene como que una historia detrás de biología, porque justo con mis compañeros y amigos de prepa era de que pues andábamos buscando universidad para estudiar, ¿no? Y justamente pues ahí en Veracruz es la Universidad Veracruzana, que es pública y pues tiene pues varias carreras a lo largo del estado en diferentes campus. Y dije, pues esa era como la universidad, ¿no?, que debía de ir. Pero mis amigos, ellos habían estado investigando e iban a venir a presentar examen a la UNAM desde diferentes carreras. Y entonces ellos platicando, eso de, ¿y por qué no vas yo? Pues a la UNAM también hay biología. Tú quieres biología, inténtalo. Y yo así, biología, la UNAM, ¿no? Y pues la UNAM, la máxima casa de estudios, dije, sí, ¿por qué no? Biología, voy a intentarlo. Pero para eso, la niña bien aventada planeaba escaparse de su casa para irse a presentar el examen porque no quería decirle a los papás porque sabía que como aún era de 17 años no le iban a dejar pues irse a estudiar tan fuera pues de su casa y luego pues a la Ciudad de México, que era todo. Para eso la profesora, que desde un instante me apoyó y me motivó un poco a decirle que pues era buena en biología, ella me pagó el costo de la ficha para yo sacar el turno, digamos, la ficha para presentar el examen en la UNAM. Y entonces yo planeaba escaparme con mis amigos e venirnos a hacer el examen en la Ciudad de México, aun cuando de los cuatro que veníamos no sabíamos ni andar en la Ciudad de México, no teníamos ni idea y no nos sabíamos mover. Y a ninguno de los cuatro nos había tocado la misma sede. Pero bien dicen que
Pues al final todo se sabe. Mi mamá fue la que se enteró que yo estaba planeando. Incluso por aquí me dijo, penosa, ¿cuándo? Aquí Sí, emocionada, penosa. pero penosa no. Ya se fue a escondidas. Por aquí la mamá está escribiendo que se fue a escondidas. Ah. Bueno, pues sí, me iba a escapar, pero al final mi mamá se dio cuenta y ya fue así de, pero ¿cómo te vas a escapar a una ciudad que ni conoces y todo eso? Y pues al final sí me regañaron y sí, como que ya sabes, todos los peligros, ¿no? Que nos podíamos haber enfrentado por irnos, pero yo bien aventada, yo estaba decidida. Al final, pues mi mamá me acompañó, fue la que vino conmigo a hacer el examen y todo. No me quedé la primera vez y ya sabes, vino el drama de no, yo no sigo entonces para biología, porque hasta eso no sabía porque ahí. Que no la conocen es súper dramática. Sí, comienza. Hay un dato de Gio, es súper dramática. Datos curiosos. Y sí, no, ya fue como que el drama, y entonces fue así de, bueno, pues no es ahí biología, pues todavía está en la Universidad de Veracruzana, aún no era la fecha de exámenes allá. Pero yo bien aferrada que quería la UNAM y que no sé qué, entonces hice la segunda vez y se volví a hacer examen a la UNAM. Y en lo que estaba esperando resultados de la UNAM, fui a sacar ficha para hacerla en la Universidad Veracruzana. Y justamente ahí fue cuando me enteré de que justamente ahí en el campus Tuxpan donde estudié acaban de abrir la carrera de biología marina. Entonces dije, wow, fantástico, porque ya, ahí antes había biología y ya, pues acaban de abrir biología marina. Pero, pues bien dicen, yo bien dramática, no quería ir a hacer el examen. Entonces, igual mi mamá me acompañó junto con otro primo que también decidió, bueno, ahí dicen que yo fui la que lo convenció porque tengo un primo que somos de la misma edad, igual pues nos tocaba ir a estudiar la universidad pues el mismo año. Entonces ahí fue súper curioso porque yo le pregunté de, oye primo, ¿ya sabes qué vas a estudiar? Y él de, no, bueno, sí, se quiero como ingeniería. Y le digo, ah, ¿y tú? No, pues yo biología marina. Y yo todavía así diciéndole, pues vamos a estudiar biología marina, se ve que está súper bien y que el mar y que no sé qué. Pero pues yo se lo dije en tono pues de broma. Cuando nos tocó irnos a sacar la ficha porque compartimos la letra del apellido, él fue con nosotros y ya al momento fuimos a sacar la ficha y todo. Y ya cuando regresamos, digo, ¿y siempre para qué sacaste? Pues para biología marina, como tú. Y él se estaba Entonces, enterado como más o menos de qué trataba la biología marina. Nada. se daba una idea de que era referente pues a estudiar el mar y como cuando nos dieron el folleto decía que buceo y todo eso, no, él emocionado, sí, biología marina, vámonos. Entonces ya llegó el momento de ir a hacer el examen, pero justamente antes de ir a hacer el examen para la Universidad de Veracruzana de Biología Marina, me dieron los segundos resultados de la UNAM y no me volví a quedar por como tres aciertos, no alcancé como aquel lugar. Y otra vez, drama, la muchacha. Y justamente ahí yo me empeñé de, no, yo no voy a hacer el examen porque pues biología creo que no es para mí, no voy a servir para eso, ya sabes, el drama andante. Mi mamá me volvió a llevar a hacer el examen casi a rastra de yo enojada, ya fui, presenté el examen y lo debo de confesar, casi casi lo hice de Tin Marín porque fui la primera en salir de hacer el examen. Y ya cuando fueron los resultados de que, pues sí, me quedé en biología marina. Igual mi primo y nos quedamos los dos. Y ya pues nos tocó entrar y ya, pues ir a estudiar ahí. Ya. Me tocó mudarme desde mi pueblo, irme a Tuxpan para estudiar. Claro, Y pero pues ya. lección, ¿Cómo? sí, una muy buena lección. Sí, al principio, en los primeros semestres, ya sabes que son como que materias, ¿no? Como del tronco común, de que pues matemáticas, física y química. Y al principio era como de, mi primo así de, esto no era lo que me contaste que iba a hacer. Ya Sí. pero justamente en el primer semestre, como éramos la segunda generación de biología marina, entonces también eran como que apenas estaban armando el plan de estudios, entonces éramos también como que prueba, ¿no? Y justamente a nosotros en el primer semestre, pues nos armaron todo nuestro calendario, nuestras clases, nuestro horario, y era de entrar a las 7 de la mañana y salir 9 de la noche y nada más como que horas para comer, si era como que muy pesado. Pero lo bueno de ese primer semestre fue que justamente nos dieron
la materia de biología marina con un profesor y justamente en esa materia la práctica de campo era ir de práctica a la isla de Lobos y entonces ya cuando nos tocó que era entre en agosto y para octubre y estábamos de campo en Isla Lobos una semana acampando dijimos, no, sí, lo de nosotros es biología marina. Esto sí es lo Ahora de sí nosotros. quiero estudiar lo que escogí. Ahora sí me gusta biología marina. Y sí, pero... Y de toda la biología marina, pues porque es un mundo exageradamente grande, tú eras fascinada por los corales. Sí, fíjate que justamente a partir de esa práctica de campo del primer semestre fue como de que nos llevaron, ¿no?, ahí a snorkelear y que los arrecifes de coral y todo este mundo fue de los corales, ¿no? Y justamente, pues en la carrera llevábamos una materia que era arrecifes coralinos. Y yo era de, no, yo me voy a dedicar a los corales, me gusta. Y para ese entonces estaba el boom porque justamente algunos arrecifes del norte de Veracruz, del sistema arrecifal Lobos-Tuxpan, estaban presentando algunos problemas de enfermedades en las colonias de corales. Entonces dije, no, pues entonces yo me voy a dedicar a esto. Iba como en cuarto semestre y yo estaba planeando que iba a ser de tesis, pero que iba a ser con corales, sobre enfermedades y todo eso. Y tanto así que tuve la oportunidad de asistir a un Congreso Nacional de Arrecifes Coralinos, porque dije, no, yo ya me voy a ir con los corales. Y entonces me tocó con una de mis amigas, íbamos a ir a ese congreso. Al final ella ya no pudo ir porque los papás ya no le dieron permiso porque el congreso era hasta Ensenada, Baja California, entonces sí, era un viaje largo y no le dieron permiso. Y para eso yo ya tenía los boletos de avión, ya tenía todo y dije, pues yo voy a ir y igual mi mamá mortificada porque cómo me iba a viajar yo sola y todo eso, pero pues al final me fue súper bien, o sea, desde ahí empecé a conocer a mucha gente que trabajaba con arrecifes en México y todo, y dije, sí, es lo mío, corales. Pero al final... Eso, ¿cómo fue entonces ese paso de corales a cangrejos? Debo Cuéntanos. confesar que antes odiaba a los erizos de mar en particular, porque en cada práctica de campo yo era, no puedo decir que era el erizo el que me iba a picar, yo era la tonta que iba a poner el pie o la mano, lo que sea, siempre acababa con púas en los pies o en las manos. Entonces era ahí como una relación amor y odio con los erizos. Justamente uno de los profesores que vio que pues, me gustaban los corales y justamente era su laboratorio sobre sistemas arrecifales, a mi amiga y a mí nos propuso de que trabajáramos en un proyecto que él tenía, que incluso trabajáramos con la parte de corales e invertebrados. Y pues todo iba muy bien y dijimos, bueno, sí, porque era como de los, ya sabes, de los profesores famosos que todo el mundo quiere ir a trabajar con él, que porque es muy bueno y todo eso. Y fue Claro. de, uy, bueno, vamos. Pero ya cuando era como el momento no crucial para ir a hacer la tesis, él pues sí dijo de que, bueno, es que ustedes van a trabajar pues prácticamente para mí, pero todos los resultados que tengan, si son buenos, los publicamos, pero yo voy como primer autor y si hacen ustedes un buen trabajo, pues ya las meto. Y fue así como de, no, 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 eso ya no nos gustó. Y entonces yo así fue como de... Siempre creo que he tenido, no sé si es bueno o malo, pero ser muy directa y fue así de, pues muchas gracias por la oferta, gracias por considerarme, pero nos vemos, ya no quiero trabajar con usted. Y ya prácticamente le dije adiós. Y él al principio era de, pero ¿por qué? Si tú eres muy buena y no sé qué, con los corales, sí, pero pues no me gusta como que el trato que me está, pues lo que quiere que haga. Entonces no Y... realmente la tesis con él, al fin de cuentas no, pues Sí, no y fue. dije, no, muchas gracias, pero pues me voy. Entonces, para eso ya era como el sexto semestre, que ya era como que empezábamos, eran las materias finales, y era así como de, ¿y ahora qué voy a hacer? Porque pues ya era, como él era el máximo en corales y todo eso, dije, ¿y ahora qué voy a hacer de mi vida? ¿Qué voy a hacer de tesis? Entonces, justamente en esta relación amor y odio con los erizos, pues justamente ya yo había tomado como materias optativas todas las de invertebrados marinos, porque a mí me encantaban. Entonces justamente siempre era una pelea, me acuerdo, en la biblioteca, porque justamente biología marina era nueva, había pues pocos libros relacionados pues, a estos temas marinos, entonces todo el mundo íbamos a Claro, pelear sí. los libros y todo esto.
Y tanto así que unas vacaciones, yo me fui a trabajar a un restaurante con una tía para juntar dinero y poderme comprar el libro de invertebrados que estaba en la biblioteca, porque yo quería estudiar invertebrados. Ya cuando tuve este fantástico libro y empecé a ver y ya como que a estudiar más a fondo y durante las clases de invertebrados, dije, ay, pues los equinodermos son bonitos, o sea, la tonta fui yo que me fue a poner el pie, ¿no? Por aquí Y Alexa, que te bautizaron. Te bautizaron sí. y era por algo. Era por algo. Era una señal bien importante. Sí. Y entonces, pues ya dije, pues erizos, equinodermos son lo mío. Entonces, justamente busqué a otro profesor, que es ecólogo, muy bueno. Y yo le dije, doctor, yo quiero hacer mi tesis con erizos. Y ya sé que pues no es su grupo, pero yo quiero que usted sea mi director de tesis porque es muy bueno. Y justamente hicimos un análisis poblacional sobre Echinometra lucunter. Y para mi fortuna, puedo decir que hice la tesis en el patio de mi casa porque justamente en el lugar donde soy hay muchas playas y en una de esas es una playa rocosa que se llama El Pulpo y tiene la fortuna de haber una gran biodiversidad marina y justamente ahí hay un banco de Echinometra lucunter. Entonces dije, pues listo, hago mi tesis ahí y justamente es un lugar que no había sido como que, pues estudiado. Justamente durante la carrera, mi primo con el que estudiaba biología marina y yo convencimos a uno de los profesores que fuéramos de campo ahí, entonces ahí empezamos a hacer prácticas, después ya sabes, se corrió el rumor de que pues había una playa que estaba muy buena y ya como que otros profesores empezaron a ir y fue como que conocida y pues sí, Conocimiento de esa región, sí. creció mucho ahí con tus Y ahí compañeros. pues tuve la fortuna, como les digo, de hacer mi tesis ahí en esa playa. Hice un análisis poblacional de Echinometra lucunter. Me tocaba muestrear los fines de semana que yo viajaba a mi casa justamente a hacer estos. La mejor asistente de campo. Sí, justamente, mi mamá era mi asistente. Mientras yo estaba con los cuadrantes midiendo, contando, mi mamá era la que me tomaba todos los datos. Y siempre, cada 8 días, ya fuera un sábado o domingo, y dependiendo de las mareas, porque pues teníamos que hacer marea baja, pues ya nos tocaba irnos a contar y a medir esos erizos. Y al principio los de mi pueblo se quedaban como que sorprendidos de, ¿y esta muchacha que va cada 8 días al pulpo, pues qué hay allá, qué va a ver? ¿Qué está revisando en las roquitas? ¿Qué está Ajá. mirando en las rocas? Ahí no hay nada. No hay nada interesante, pero ella cada 8 días, a veces íbamos súper temprano porque la marea, pues a las 9 de la mañana ya empezaba a subir, entonces teníamos que ir desde las 7 para todo esto. Y sí, muestré desde agosto hasta diciembre. Mi último muestreo justamente fue un 24 de diciembre. Y cada 8 días, como le digo, me acompañaba mi mamá. A veces, cuando no podía, me acompañaba un primo. Una vez me acompañó mi hermana, pero pues ella no está acostumbrada a estar mucho tiempo bajo el sol y fue contraproducente porque se enfermó y después me culpó. Sí, Y no, qué sí. fortuna, ¿verdad? Tener el patio de juegos ahí en la casa, porque sí, el Sí. lugar, yo tuve la fortuna de visitarlo y de conocerlo y es un paraíso. De verdad que Gio, Dios se crió en un paraíso, me encanta. Así es, y como siempre lo digo, yo todo mundo invito que vaya a conocer, no solo pues mi pueblo, sino que todo lo que conozcan. O sea, a mí me encanta invitar gente, dice mi mamá que me equivoqué de carrera porque a lo mejor también turismo era lo mío, porque allá ando promocionando creo que cada persona que conozco al final acabo de, no, pero cuando quieras puedes ir a mi casa y a darle de cazones y que no sé qué, y ve y todo, y yo ahí haciendo promoción turística. Sí. Ah, bueno, pero turismo científico también se vale. Sí, eso también. Bueno, Gio, y después, listo, ese fue el pregrado, que fue como tu inicio en la biología marina. Bueno, querías corales, pero empezaste y bueno, no dio bien esa parte de los corales, pero esa relación de odio de los erizos pues creció a un amor, y un amor muy grande. Y después de tantos intentos de querer ir a la UNAM, de escaparte para la UNAM, pues terminaste en la UNAM. Terminaste la UNAM estudiando una maestría en el Laboratorio de Sistemática de Ecología de Equinodermos.
Entonces, cuéntanos ahora cómo fue creciendo ese amor por los erizos y cómo fue creciendo pues como esas ganas de estudiarlos y de saber más cada vez de ellos. Pues no lo pudiste definir mejor, como bien dijiste, tenía como una obsesión para estudiar en la UNAM, desde la licenciatura, tanto, tanto que pues, me iba a escapar, ¿no? Justamente cuando estaba terminando mi pregrado, la licenciatura, pues era como que los papers que leía siempre pues mencionaban pues al doctor Francisco Solís. Y debo confesar que nunca se me ocurrió googlearlo como ver una foto de él, entonces en mi imaginación yo pensaba pues, que el doctor Solís era un viejito, ¿no? Que ya estaba así súper grande y que era como que el máximo en erizos, en equinodermos en México. Entonces, ya cuando investigué un poco más y vi que pues él estaba en el Instituto de Ciencias del Mar y que él, pues ahí era pues asesor de que si quería hacer maestría o doctorado, pues ahí pues sí, podías ir, ¿no? Con él. Entonces fue como que la búsqueda de este contacto, de hacer contacto con él y pues para ver si pues él me aceptaba formar parte pues, de su equipo y pues hice varios intentos hasta que por fin se concretó, pero ahí viene como que la segunda aventura, poder entrar a la maestría. Y otra vez los dramas. Y otra vez comenzaron los dramas de mi vida, porque no fue nada sencillo, porque todavía no me titulaba de la licenciatura cuando yo ya estaba presentando el examen para la maestría y justamente era una semana antes de mi examen de titulación, a mí me tocó viajar a la Ciudad de México a presentar todos los exámenes, entonces era como que el estrés de prepararme para el examen de mi titulación y también el estrés para presentarme al examen, ¿no? De la maestría y pues al final hice todo eso, hice ahí a las carreras y en ese primer intento pues no me quedé y ya, ya saben, el drama nuevamente, el drama en mi vida. Entonces ya pasando mi examen de titulación, tuve la fortuna de que pude laborar unos meses con un profesor allá en Tuxpan, le ayudé en un proyecto. Después viajé justamente a la Ciudad de México porque aquí estaba mi hermana y volví a contactar a Francisco contándole ya como un poco más tranquila, ¿no? Que pues mi drama, ¿no? De que no había pasado en ese primer examen y que pues lo siento que iba a volver a hacer el intento. Y entonces Francisco me dijo de que pues que no me preocupara, que eso pues muchas veces pues a todos les había pasado y de que si yo tanto quería aprender de erizos, más y que si quería trabajar realmente ahí con él, que las puertas de ese laboratorio estaban abiertas para mí, que si yo quería pues desde digamos, el próximo lunes podía ir a trabajar, pues, al laboratorio. Y, pues, la muchacha, como es bien aventada, no lo pensó dos veces, nada más Se cambió regresó la a su... casa y Nada se fue más... para Exacto, nada más regresé a mi pueblo, fui por mis cosas, le dije a mi mamá, mamá, el doctor Francisco me dijo que me pudiera a su laboratorio, así que nos vemos, yo me voy. Y así fue, o sea, nada más fui a mi casa por mis cosas y yo el siguiente lunes ya estaba en el laboratorio y ahí yo feliz, pues estando en la colección, conocerlos todos ustedes, porque justamente ahí fue donde nos conocimos. Y pues súper bien, o sea, todo ese tiempo que estuve ahí, pues al principio pues aprendiendo, ayudándole en algunos proyectos, en lo que lograba entrar pues a la maestría. Sí, exactamente. Y estuviste trabajando en la Colección Nacional de Equinodermos. Y bueno, hasta que ya comenzaste tu trabajo en la maestría, ya ahora sí, de verdad, de estudiante de la UNAM. Sí, después de a la tercera vez que hice el examen, digamos, como siempre dicen que la tercera es la vencida y en ese caso fue, así me pasó a mí, hasta la tercera vez logré entrar a la maestría y pues ya empecé a trabajar justamente, seguí trabajando con erizos de mar, pero en esta ocasión trabajé con erizos de profundidad, con dos familias de equinotúridos, una era la equinotúride y la otra era formosomátide, que había ahí ciertos problemas taxonómicos porque justamente estos erizos de mar, como son de profundidad, que pueden estar hasta 3.000, incluso 5.000 metros de profundidad, es muy difícil en primera colectarlos, porque bueno, a veces no se tiene como que todos estos medios, ¿no? Como que se requiere. Es En difícil. segunda, porque cuando ya los colectan, estos erizos justamente pues por la presión ya salen aplastados y digamos que son conocidos como los panqueques, hot cakes o lo que viene siendo, no sé, una tortilla en México, una arepa en Sí. Colombia porque están sumamente Exacto, sí. aplastados.
Igual su testa, por ser pues erizos de profundidad, es más delgada, incluso parece como de papel. Y eso cuando salen enteros, porque ya cuando salen despedazados, así ahí también como de, y ahora arréglatelas para saber qué ejemplares son, ¿no? ¿Qué especies es? Entonces justamente pues a mí me tocó, decidí trabajar con esta familia como para tratar de definir bien qué caracteres eran como los esenciales para poder diferenciarlos, porque a veces sí costaba, me costó mucho al principio como que empezar a trabajar con ellos, porque yo todo decía, no, de todo es formosoma placenta, porque pues es la bonita, que era como que la más popular y la que siempre salía, sí, todo es formosoma, pero ya justamente me tocó hacer microscopía electrónica de barrido de los pedicelarios, y para mi sorpresa, wow, ahí fue como cuando empecé a ver las diferencias entre especies. Y ya como que el carácter que me ayudó mucho fue cuando vi por primera vez un esferidio, que son pequeñas estructuras que están en la testa de estos ejemplares, estos erizos, y cuando noté las diferencias en la forma que tienen esas estructuras, que son muy diferentes de una especie a otra, y dije, wow, aquí esta es la clave. O sea, estas microestructuras son súper importantes para poder separarlas, ¿no? Como entre especies. Y fue como cuando pues decidí pues hacer como una guía, un catálogo de los diferentes tipos de pedicelarios que hay, de las cuatro especies con las que yo trabajé. También tuve la fortuna de trabajar con morfometría geométrica, que fue también un tema súper nuevo para mí, que yo no tenía ni idea, pero tuve la fortuna de poder asistir a varios cursos. También la doctora Alexa, Francisco Márquez, también fueron como que buenos profesores porque ellos ya tenían como que más experiencia con estos temas y pues me ayudaron mucho. Y hice ahí unos análisis y pues me ayudaron porque justamente me di cuenta de que estos pequeños pedicelarios, que son estructuras que tienen los erizos de mar, que muchas veces los utilizan para algunas veces de defensa, dependiendo del tipo, ¿no? De pedicelario, otras veces es para mantener limpia la testa. Entonces me di cuenta que estas pequeñas microestructuras presentaban variaciones en su forma, esto dependiendo de la profundidad a la que era colectado el ejemplar. Entre más profundo que fuera el ejemplar colectado, estos pedicelarios iban disminuyendo su tamaño. Entonces ahí esto de la morfometría geométrica pues me ayudó, digamos, como que a tener un resultado sólido, porque a lo mejor yo podía decir, sí, pues ahí se nota, yo los veo diferentes, pero pues lo Pero tenía ahí que entra la subjetividad de qué tan grande es grande, qué tan chiquito, qué tan pequeño, pues es pequeño y Exacto. claro, la Sí, justamente pues la morfometría geométrica pues me ayudó, ¿no? Como a sustentar esto. Y fue prácticamente pues lo que hice en en la maestría. Pero ahí Alexa. Bueno, sí, Alexa, tú me ayudaste en algunos casos cuando no entendía de los semilagmas en los cursos, en el de Tlaxcala. Alexa, la dura en erizos. Sí, claro. Sí. Así Sí, fue. eso entendió. Ahí tú nos comentabas que estudiaste cuatro especies de dos familias, ¿cierto? Entonces Sí. viste que en realidad entre las especies había diferencia. Digamos, dentro de una familia había diferencia en la forma de los pedicelarios, en el tamaño, las estructuras, pues las microestructuras, no sé, como el entramado de esta red de calcita, todo esto. Pero entonces también crees que puede ser un carácter, o sea, la forma, o sea, hacerle microscopía electrónica a los pedicelarios y ver todas esas estructuras que a simple ojo no se pueden ver, ¿cierto? O que en un estéreo no da para observar bien. Podrían ser también un carácter género específico Sí, para la familia. para la familia, sí. Sí, En cada digamos que familia. ese fue como que me ayudó a definir estos, a separar estas especies, porque justamente, como les decía, cuando el ejemplar sale, pues ya, roto en pedazos, pues es muy difícil a veces contar las placas, como lo que dice la clave, ¿no? Una clave taxonómica, o contar los Sí. poros, y a veces también el tipo de espinas, el acomodo y todo esto. Entonces ya estos microcaracteres ayudan mucho a separar. O sea, la microscopía electrónica de barrido es como que muy importante para este tipo de erizos de profundidad, para estas familias.
Pero entonces tuviste, fue como la separación así entre, digamos, más fácil fue más evidente entre géneros. ¿Tuviste otras especies de cada género como para comparar también con esas o fueron ellas, esas cuatro y ya hasta el momento? Fueron esos cuatro hasta el momento porque eran como las únicas que teníamos de la Claro. colección. Sí. Sí, Sí, exacto. Golfo de Bueno, México. y revisaste entonces el Golfo de México, pero también hiciste una estancia aquí en Colombia, en el Museo de Historia Natural Marina de Colombia, del INVEMAR, del Instituto INVEMAR. Cuéntanos qué viste ahí, qué te pareció el museo, no sé, pues uno cuando viaja conoce personas distintas, culturas distintas. Cuéntanos sobre tu turismo científico de la mano. Ese turismo científico sí fue aprovechado, tuve esa fortuna de ir a hacer esa estancia al IBEMAR, que aquí lo digo abiertamente, que todos los que tengan la posibilidad, la oportunidad de ir a conocer esa colección que tiene el Museo Macurigua, que lo haga, que vaya, porque su colección también es súper importante, muy buena. Tienen mucho material, tanto del Caribe colombiano como del Pacífico, también tienen de profundidad y justamente yo fui y revisé ejemplares de profundidad del Caribe colombiano. Igual eso como que me ayudó a reforzar, ¿no? Como que lo que ya, el conocimiento que ya había adquirido con los ejemplares de, pues, el Golfo de México y alguno que otro del Caribe mexicano y ya, bueno, fui a revisar los del Caribe colombiano, ahí fue como de, sí, he aprendido algo, sí, los países celulares me están ayudando, porque pues pude revisar, ustedes que en su colección tienen ejemplares de diferentes tamaños, que a diferencia de aquí, de los que tenemos en los que hay en la colección nacional y no del Museo de México, no tenían como que los tamaños de los ejemplares que yo pude revisar en el Museo Macurigua, que eran pues tamaños de ejemplares juveniles, más pequeños, incluso ahí me ayudó porque ahí vi como que los pedicelarios, ¿no? Como que aunque el ejemplar era pequeño, pues mantenía, ¿no? Como que la forma que decía el género y la especie. Entonces, fue súper, súper, súper importante esa estancia que hice porque me ayudó demasiado a revisar, además también de que pues conocí pues a muchos otros investigadores que trabajaban pues con otros grupos, hacer contactos, hacer amigos, que eso casi no se me da. Y Ya dije que no, pero pues casi que no, y pues el trato fue súper muy bueno, todos, todos, todos. Y la verdad es que sí, recomiendo de que no solo equinodermos, que vayan a revisar, también tienen de peces, de otros invertebrados, o sea, es súper bueno. aquí Carlos nos hace una pregunta que aprovechando pues la charla de los pedicelarios. Y el Carlos Conejeros nos pregunta, ¿crees que es más informativo los pedicelarios que las placas de la testa y del peristoma para identificar estas especies? Sí, definitivamente. Sí, las claves que me tocó revisar justamente para más cuando, como lo decía, más cuando no se tiene un ejemplar entero, cuando nada más tienes como que por pedazos de la testa. Sí, los pedicelarios definitivamente y el tipo de la forma del esferidio, súper importante para saber qué especie es la que estás revisando. Claro, porque a muchos salen que le toca a uno casi que armar un rompecabezas, como Sí, ir sí, sí. juntando las piecitas a ver, bueno, ¿y dónde está esta sutura? Tal vez era por acá, ta, 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 y armarlo, pero sí salen muy, muy destrozados. Sí, había, me tocaba ver frascos que justamente era un ejemplo, que según eran dos ejemplares y yo los revisaba y eran puros pedazos. Y entonces justamente cuando les decimos que las tortillas del mar, yo decía, esto ya no es tortilla, esto ya son chilaquiles, porque eran así todos en pedazos. Y era así como bien dices, ir armando el rompecabezas y afortunadamente pues todavía encontraba pedicelarios, esferidios y todo eso y fue como que la clave, la que me ayudó pues a separar estas especies. Claro, sí. Sí, por eso también es interesante y muy importante pues hacer estancias en otros países, en otros museos, ver otro material. Por ejemplo, ahí que tuviste la oportunidad de ver material de juveniles, es otra Sí. cosa totalmente diferente. Sí, Entonces, total.
que tuviste esa oportunidad también y bueno, conocer otras culturas, todo. Sí, totalmente, o sea, no solo en lo científico, sino también como persona te hace como que reflexionar y de alguna forma pues madurar, y te hace pues abrirte más, ¿no? De que hay otras opciones en donde tú puedes ir y hacer un trabajo, ayudar, colaborar con otros colegas, que es sumamente importante, igual como dices, conocer otras culturas, o sea, es algo sumamente enriquecedor y no importa si es Colombia, Brasil, no sé, otro país de Latinoamérica, Europa, lo que sea. O sea, si tenemos la oportunidad de poder viajar y conocer, eso es sumamente, pues, enriquecedor y ayuda mucho. Claro. Entonces ahora una pregunta muy personal que todos ya hemos hablado de eso y es, ¿cuál ha sido tu mayor reto, Gino, hasta ahora? Mi mayor reto. Bueno, vamos a Definitivamente. tener parte de la maestría, pero digamos, hasta ahora, ¿cuál ha sido tu mayor reto? Aparte de lograr entrar a la maestría, controlar mis dramas, creo. Bueno, como bien saben, pues quiero hacer un doctorado y entonces es como que las aplicaciones a los diferentes doctorados sí han sido como que un reto, porque al principio tomé la decisión de no quedarme como que en la zona de confort, por así decirlo, y pues tratar de pues abrirme camino por otros lugares. Y al principio pues sonaba así como que, pues revisar convocatorias y decía de sí, hay que juntar todos los papeles y someterse, pero a la mera hora sí es como que, wow, o sea, ya. Y cuando decides, no sé, en hacerlo en otro país donde no hablan como tu lengua, pues sí, español, que ya sea en inglés o lo que es, o cualquier otro idioma, sí es como de, ¿y ahora qué hago? Pero sí. O sea, sí se puede. Sí ha sido como que un gran reto, pero ahí voy. Entonces terminaste la maestría y me dices que pues ya después de que terminaste este trabajo con los servicios de profundidad, ya empezaste a buscar doctorados. ¿Y que ese ha sido uno de los mayores retos, como controlar toda esa ansiedad y ese drama en busca En del doctorado? mi drama. Sí, justamente era la meta es hacer un doctorado, pero por ahora justamente pues estoy laborando, estoy trabajando en algo que pues sí es completamente diferente, digamos, a lo que venía haciendo, que era taxonomía, equinodermos y todo este mundo. Tuve la gran oportunidad de entrar a trabajar en la Dirección General de Repositorios Universitarios de la UNAM, en donde se están todos estos, el portal de datos abiertos, en donde se publican todas las colecciones, tanto científicas, de arte y demás que tiene pues la UNAM. Entonces yo ahí tuve la oportunidad de poder encontrar un trabajo y es donde actualmente estoy laborando. Y pues he aprendido mucho, también ha sido muy enriquecedor con las personas con las que laboro, porque incluso igual tengo otros colegas que son biólogos, pero también con la parte de los computólogos que hacen todas estas programaciones y todas estas, que logran mantener, digamos, a flote todas estas, portales, y que si hay cualquier error, ellos sumamente rápido lo solucionan. Y entonces, pues también ha sido un gran aprendizaje, igual con todo esto de los derechos de autor, cómo pues deben de publicarse estos datos, de que desde las tesis que se hacen en la UNAM hasta, no sé, los artículos, cómo deben de, pues, de seguir unos lineamientos y pues para no llegar a todo este tema de plagio y demás, ¿no? Como que todo lleva esto y sí ha sido muy, muy, muy un aprendizaje que era sumamente bueno para mí, que estoy aprendiendo como de otras disciplinas que antes pues no tenía ni idea, pero es muy, muy, muy bueno laborar ahí con los demás chicos de otras áreas. Es otro mundo y por aquí tus compañeros te están mandando saludos, tus compañeros y abrazos. Muchas gracias a todos. Área muy distinta que uno no está acostumbrado, pero que, uf, que el aprendizaje es inmenso, es verdad. Lo que tú Sí. dices, el manejo de los repositorios, de las bases de datos, para las bases de datos que uno hace, digamos, normalmente en Excel son muy básicas,
pero ya usar estos lenguajes y todo eso es otro cuento, pero Sí, es una muy totalmente, o bonita. sea, sí. Sí, ha sido muy enriquecedor. Bien dices, todas estas bases de datos que se manejan. Y pues también el ambiente es muy bueno con los chicos de, por ejemplo, los de desarrollo tecnológico o los de repositorios, como me han enseñado, por ejemplo, el lenguaje tan común que ahí luego manejan, que es el Dublin Core, cómo es que debe ir como toda esta base de datos de una colección, por ejemplo, no sé, de invertebrados marinos, cómo la deben de, pues, digamos que programar a su lenguaje para poder ser publicada, todos El los lineamientos. Darwinismo. Sí. Ha sido muy, muy bueno. Bueno, es verdad, es muy chévere y es necesario saberlo también. Creo que los biólogos a veces como que nos desconectamos de esas cosas, pues tal vez porque estamos muy enfocados en lo que nos gusta y en lo que sabemos, pero uf, nos hace falta como aprender un poquito por lo menos de esas cosas, de esos lenguajes, por ejemplo, para publicar los resultados, para hacer pública la información, Sí, para hacer totalmente. conjuntos de datos también, publicarlos pues como artículos científicos, pero esos repositorios de datos, yo creo que es bien importante. Entonces, de todos modos, estás trabajando en algo que es súper chévere, súper interesante. Sí, además importante porque justamente ahorita con todo esto de la pandemia que estamos pasando mundialmente, pues los datos, digamos, poder accesar a estas bases de datos es sumamente, pues, importante y pues mantenerlas, ¿no? De seguir Claro. que sigan funcionando todo esto. Pues Es cierto. Sí. Entonces ahí, bueno, mientras estás trabajando en estas bases de datos, en los repositorios, aprendiendo y todo esto, estás buscando el doctorado. Por ahí Ana ahorita nos decía, bueno, si no se escapó para la UNAM cuando era el pregrado, ahora puede escaparse a hacer el doctorado. Entonces, ¿cuáles son tus totalmente. opciones? ¿Qué has revisado? Cuéntanos un poquito ahí como de qué es lo que has pensado. Bueno. Pues algunos ya saben, bueno, los que me conocen, algunos saben de que mi plan de doctorado era irme a las Islas Canarias con el doctor José Carlos Hernández. Irme con él a hacer el doctorado, porque pues igual la línea de trabajo con la que él, sus proyectos que tiene son súper buenos con todo esto de cambio climático, acidificación y luego como el descubrimiento, ¿no? Que hizo de este laboratorio natural en la isla de La Palma fue así súper guau. Wow. Sí, yo me quiero ir a hacer el doctorado con él. Incluso pues lo contacté y él muy amablemente me dijo de claro que sí, Joana, si quieres venirte a hacer pues el doctorado acá, acá te recibo, te doy proyecto y todo, incluso pues él me comentó de que todo este proyecto pues él lo financiaba porque cada año pues él tiene pues la fortuna de que todos los proyectos con los que está pues son financiados, ¿no? Ya sea por el gobierno o partes privadas. Y lo único que me dijo fue que pues si lo consiguiera pues la beca, ¿no? La manutención y todo lo demás, porque por la parte del proyecto que no me preocupara. Entonces, pues sí, yo todo era felicidad porque dije, sí, pues ya Canarias, yo me voy y todo. Pero justamente cuando estaba como que en esta búsqueda de becas pues, para aplicar a España, Canarias, fui a una feria de posgrados aquí en la Ciudad de México pues, para ver todas estas opciones de beca. Y pues estuve preguntando no solamente de España, porque ahí se presentan de varias universidades pues, del mundo. Y llegué justamente a la parte de donde están las universidades de Inglaterra. Y justamente llegué con una agencia que se llama Acros Repón, donde esta agencia tiene ciertos vínculos, digamos, que trabajan para varias universidades inglesas. Y ellos lo que hacen es que asesoran gratuitamente a los alumnos pues latinos que quieren irse a hacer algún posgrado a alguna universidad de Inglaterra con las que ellas tengan digamos, contrato, porque toda esta asesoría que te da esta agencia es completamente gratuita porque esta agencia trabaja para esas universidades, o sea, las universidades inglesas son las que les pagan a ellos y entonces toda la asesoría que te dan es completamente, pues, gratis. Entonces, pues yo ya llegué con esta agencia y justamente llegué a la Universidad de York, donde yo llegué a preguntar, la verdad, yo no quería preguntar porque me daba súper mucha pena, ¿no? De, ay, no, yo qué voy a hacer en la Universidad de York porque apenas soy pésima con el inglés y que no sé qué y tal. El chiste que mi hermana fue la que me convenció de, no, pues vamos a preguntar, nada pierdes, nada, vamos a ver, ¿no? Entonces Claro. ya
pregunté y la señorita muy amable de la agencia, pues ya me comentó absolutamente todos los trámites, los que necesitaba, y ya sabes, con los promedios y todo esto, y pues qué quería, si maestría o doctorado, el área por la que yo iba, pues yo le dije, no, de biología marina y todo esto. Entonces ya ella muy amablemente me dijo, no, pues la Universidad de York tiene algunos programas de biología, yo te los puedo enviar y ya ves tú si alguno de esos te interesa y si es así, pues podemos hacer la aplicación. Y yo de, bueno, está bien. Y ya, pues ya me fui a mi casa y lo que sea y en los días siguientes esta señorita pues me envió toda los programas que tenía esta universidad. Pero justamente los programas que tenía de biología, pues no había ninguno marino y yo quería seguir como con esta línea marina y entonces pues mi respuesta a su correo fue de, es que no hay ningún programa marino y yo lo que me interesa es seguir como que con la línea marina, a lo mejor no equinodermos, pero sí seguir como que algo enfocado en el mar. Y entonces ella muy amablemente me envió la lista de todos los programas de las diferentes universidades con las, para los que ellos trabajan. Y la mejor universidad o el mejor programa que más me convenció y el que más me emocionó, porque incluso tenía así como que proyectos súper buenos, fue justamente la Universidad de Southampton en Inglaterra. Y fue así como de, uy, es que esta universidad se ve que sí es como que, pues no, ya sabes, como que uno empieza a sabotearse uno mismo de que, y si no me aceptan, y si no sé qué, y si no sé tanto. Y pues ya después de darle muchas vueltas y pensarlo, dije, pues nada pierdo con intentarlo, voy a hacer la aplicación y pues ya me tocó pues conseguir todas pues, las cartas de recomendación, hacer las traducciones y todo este montón de papeleos, que la carta de motivos y todo esto. Y lo bueno fue que pues esta agencia pues me ayudó para eso. Me asesoró muy bien y ellos fueron los que hicieron mi aplicación y todo. Y ya. Y ahí viene, ya sabes, la bendita espera de que te contesten pues la aplicación. Pero justamente antes de esto, uno de los requisitos es de que tú contactes a un investigador con el que te gustaría ir a hacer pues el doctorado. Y fue así como meterme, ¿no?, a la página de la universidad y revisarlos. Currículum de los doctores y ver como que el que pues mejor, el que más me gustaba, digamos, sus proyectos y todo esto, y era pues probar, pues a ver si tenía suerte y si los doctores pues te contestaban el correo, porque pues muchas veces pues reciben cientos y pues es ahí como de que o llegas a spam o lo que sea. Y entonces Pero tampoco dice, ni uno cree eso, uno dice, no, eso, el mundo entero lo describió y no es así, Gio. Y uno siempre cree, no, ¿qué va a haber una beca para mí? Por Dios, y todo el mundo se presentó. No es así. sí, y justamente pues ya revisé toda la lista de estos doctores y ya como que hice mi lista de los que más me gustaron, doctoras, doctores, y ya empecé a contactarlos. Les la asesora de esta agencia me ayudó como que yo redacté el correo y me dijo de, no, sí, muy bien, así preséntate y diles, no sé, con lo que has trabajado, qué te gustaría hacer y que por qué quieres hacerlo allá con ellos. Y le envié a cuatro doctores, recuerdo muy bien. Y tuve la buena suerte de que todos me contestaron, la verdad, en menos de una semana ya tenía respuesta de todos. Algunas eran de que, por ejemplo, había una doctora que me contestó de que muy bien lo que quieres hacer, o sea, está súper padre, pero, por ejemplo, ella ya no trabajaba en la universidad, ya estaba trabajando como que en otra y solamente colaboraba, entonces pues no podía tenerme como para, como alumna. Otra igual fue de que me encanta lo que quieres hacer, pero yo ahorita no puedo recibir de doctorado porque como que no tengo el nivel, solamente maestría. Y justamente esa doctora me recomendó a dos profesores. Me dijo, escríbela a ellos. Dice, y así como el proyecto que tú quieres hacer, alguno de ellos estoy segura que le va a interesar. Y pues ya no se diga más. Yo le escribí el correo a esos dos doctores y justamente el doctor Martín Solán fue el que me contestó y me dijo de, hola, mucho gusto, gracias por contactarme y si lo que quieres hacer me parece súper bien porque igual me dijo de que él es especialista en eventos y me dijo, pero
no tengo como que a nadie en este momento que trabaje con equinodermos, y pues tú me caerías súper bien, o sea, de venir y trabajar aquí en mi grupo. Y yo así como de, wow, o sea, ya me dijo que sí. Y nada más es como que haz la aplicación y pues ya, mucha suerte. Y bueno, ya hice la aplicación, y pues fue la espera desde, no sé, hice la aplicación a finales de mayo, por ahí así julio, todo esto, y pues esperar, ¿no? Y ya era como a septiembre, yo no tenía noticias, y yo era así como de, ya, me batearon, ¿no? No sé, lo que sea. Entonces ya pasaron los meses, y justamente me contestó la universidad, es, ah, sí, hemos recibido tu solicitud, pues va a ser analizada por un comité y todo eso, y ya te contactaremos. Y yo, bueno, al menos sí le llegó, ¿no? Claro, pero Y eso debo fue como confesar. hace poco, ¿cierto? ¿Cómo? Eso fue hace poco. Sí, fue, ajá. En realidad fue el año, a finales del año pasado, justamente como por estas fechas, y pues ya, pues a la espera de estos resultados, y justamente casi para finales de año me llegó el correo en donde pues la universidad me invitaba a, pues a que hiciera una entrevista, pues para ver de qué. Pues para así pasar al siguiente filtro, y yo al principio de entre la emoción y también los nervios de wow, una entrevista ahí en inglés y todo esto, ya fue de bueno, está bien, ya, sí se puede. Y ya fue Claro. cuando por fin me animé a confesarle pues a mi familia de que estaba haciendo esa aplicación, porque igual yo se iba a escapar a otro país sin decir nada. Típico, típico. Típico de ello, escaparse sin decir nada, y pues ya le dije a mi mamá de hoy es que hice, pues hice la aplicación y pues me acaba de llegar el correo donde me invitan para el siguiente mes a una entrevista. Y mi mamá así al principio de, ¿y dónde te vas a ir? No, pues que es Southampton, que está al sur de Inglaterra, y esto y el otro. Y mi mamá de, pero si tú no hablas tan bien inglés, le digo, ya lo sé, mamá, pero pues no importa, no es imposible, yo voy a intentarlo. Y pues sí, justamente hice la entrevista, con muchos nervios al principio, y más porque, ya sabes la diferencia de horario, y yo así de, no me importa que sea en la madrugada, ustedes díganme, yo voy a la entrevista, yo me Claro. presento. Me acuerdo que la primera vez de la entrevista, la cita de la entrevista, ellos allá tuvieron problemas en su conexión, y entonces me la cancelaron. Y yo ya casi casi empezaba igual con el drama, pero agendamos. Y ya después fue de que por fin el día de la entrevista, con muchos nervios, como que, y si no me entienden, o si no les entiendo, pero ya, no me importa, ya ahí como hable, pues ahí me van a entender o les voy a entender. Sí. Y la verdad, los doctores se portaron súper bien conmigo, a pesar de que, ya sabes, la fama, ¿no?, que tienen que los ingleses, que son muy, no sé, muy fríos o muy correctos, no sé. Son muy, o sea, no son como los latinos de ser como tan pegotes, es así, Sí. pero son muy respetuosos y son amables también. Sí. Y la verdad es que sí, el doctor, con el que me quiero ir así súper amable, y me pone tranquila, entendemos tu esfuerzo, de que sabemos que no es tu idioma y que estás haciendo un gran esfuerzo, y súper bien y todo. Y ya no pasaron los nervios de la entrevista, y me dijeron de, pues nosotros vamos a dar nuestros comentarios, pero el doctor todavía me dijo, después me mandó un correo electrónico de, te fue muy bien, o sea, te defendiste muy bien, explicaste todo lo que quieres hacer, y sí, y de que sí tienes una posibilidad. Pero que va siendo el resultado después de que, pues a ellos sí les gustó, pero pues al final los que deliberan también son, pues, Sí, otros, dan una nota y una pues sí, calificación. otros doctores, y también pues las plazas justamente en esa universidad, en ese centro en el que me quiero ir, son también muy competitivas, y obviamente pues de todo el mundo van y aplican, y pues obviamente pues hay personas de que pues a lo mejor presentan un proyecto súper mejor, y también como lo que hablábamos, ¿no?, de que a veces los tiempos pues no te tocan, ¿no? O sea, te toca cuando debe ser, o si no ya ni para qué hacer drama, pero... Y fue el correo de, pues muchas gracias por aplicar, pero vuélvelo a intentar en la siguiente convocatoria, porque pues en esta no alcanzaste plaza. Y yo, ya sabes, el drama de Gio andando otra vez. Pero esta vez duró menos el drama, si hubo drama, lo acepto. Y ya yo escribiéndole al profesor de, es que me dijeron que no alcancé plaza, que no sé qué y todo.
Y tranquila, o sea, te dijeron que no, pero pues tampoco te dijeron que nunca vas a entrar aquí o lo que sea. Vuelven a intentar. Y justamente él me recomendó incluso hacer otra, maestría, porque, bueno, tipo maestría, porque tienen ahí diferentes programas en esa, es la gran ventaja que tienen una gran oferta. Y entonces él me dijo de que aquí tenemos como mini proyectos de un año en los que tú puedes aplicar, venir y si haces como ese proyecto y después directo al doctorado. O sea, si quieres hacerlo, puedes aplicar a eso, a algún proyecto. Y pues ya es más sencillo, ¿no? Para el doctorado. Y ya, o sea, analizando todo, dije, está bien, yo, bueno, deja el drama y mejor muévete y haz las cosas. Y igual, pues busca otras opciones porque pues no es la única. Y pues fue lo que hice, apliqué en otras universidades y volví a aplicar en esta opción que me dio el profesor. Y pues ya, eso fue apenas en estos meses que acaban de pasar. Justo antes de que entráramos en pandemia fue cuando me llegó la carta, ¿no? Donde había sido aceptada para esto. Y fue así de, y la carta de, pues, de aceptación y también de, pues, de la beca que ellos me ofrecían. Pero obviamente esa beca, pues, no cubre todo, y menos en un país como Inglaterra, que es caro. Y era de, pues, ahora busca otros medios para irte a hacer. Y, pues, también planea, ¿no? Mejor las cosas, porque también no me podía ir así de, chao, ya me voy y dejar mi trabajo que tenía acá botado. Todos los proyectos de los que era encargada. Entonces era así de, a ver, ahora siéntate y planea, ¿no? Bien, ¿qué vas a hacer? Pero justamente llegó el COVID. Exacto, entramos en un año demasiado normal, pues Sí, sí, y fue así de, ¿y ahora qué por voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? O sea, me voy y entonces lo bueno que pues como todas las universidades casi en todo el mundo fueron de empezar a hacer pues planes y estrategias y cómo yo lo iban a hacer. Y entonces la gran ventaja de ellos fue de que pues para los estudiantes internacionales nos dieron la oportunidad de aplazar las fechas. Entonces, porque te daban dos opciones de pues vente, pero te va a tocar pues estar en tu casa o en donde te hospedes tomando clases a distancia. Y entonces pues no tenía caso irme a otro país a gastar dinero para no estar tomando clases pues desde la computadora. Exacto, no es cierto. Y mejor, Está pues. complicado, pero se puede pensar luego cuando por fin salgamos como un poquito de esto, ya pensar bien en tu vida o si pues buscar otras becas, otras opciones de financiamiento para cubrir pues lo restante que falta y Sí, seguir sí. también mirando todas las opciones que tengas, Gio. Totalmente. Sí, así Ya sabes estamos. que la tercera es la vencida. ¿Cómo? Ya sabes que la tercera es la vencida. Sí, ya, ya estoy acostumbrada de que lo intento y lo intento. No sé si soy Ajá. demasiada terca, persistente o aferrada, pero ahí estoy. Ahí estoy. Pero funciona. Y tarde que temprano funciona y haces lo que tú esperabas y lo que tú querías. Yo creo que Total. es muy importante eso. Bueno, y aquí entonces otra pregunta también que creo que todos respondimos fue, si no trabajaras con erizos, ¿con qué otra clase de equinodermos te gustaría trabajar, te gustaría estudiar? Uy. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Trabajaría con ofiuros, porque se me. Aparte de que son bonitos, siento que también, no sé, me gusta creo que lo difícil, porque recuerdo cuando te veía a ti, que cómo trabajaste con ellos, cuando hacías los montajes, las placas y todo eso, de tomar fotos y esto, no sé, como que me gusta ese tipo de retos, sería como que ofiuros. Aparte de que pues tendría muy buenos profesores, te tendría a ti, Ani, no sé, Lupita, Tania. Paco, demás, ahí les estaría Ay, sí. pidiendo asesorías. Apoyo esa decisión. Por aquí nos traen otra pregunta. Dice Abeita. No me sé el nombre de. Andrés, me parece que es. Ok, entonces dice Andrés, hola Gio, ¿cuál es su meta a mediano o largo plazo? Si el mundo fuera ideal, o sea, sin considerar la pandemia en la que estamos, ¿cómo sería el trabajo de sus sueños por ahí en el 2030? ¿Dónde? ¿Qué temática? ¿Academia o fuera? Está buena. Gracias, Uy. Andrés. Vamos, Joana.
Es el momento para que todos piensen preguntas, por favor, los que se quieran desahogar, desquitar, lo que sea. Mi meta, Joana, por favor. creo que ya estaría, ya tendré mi doctorado, o acabándolo, no sé. Definitivamente, si ahorita me pusieran a escoger, a lo mejor sí me quedaba con el doctorado en Southampton, con este doctor Martín Solal, porque me gusta como que la línea de investigación que tiene, que es de eventos, y justamente ahorita con todo este, pues, boom, ¿no?, de cambio climático, acidificación del océano, él tiene un laboratorio que se dedica a, tiene proyectos que no solamente estudian, pues, la parte, digamos, que de inglesa, sino también se han ido a la Antártica y Antártida y en otras partes de, en varias partes alrededor del mundo. Tienen muchas colaboraciones con otras universidades. Entonces, pues sería, en primera, a ver, hacer el doctorado con él y hacer todo lo posible, hacer méritos y hacer un buen trabajo para quedarme como que formalmente en su equipo de investigación y seguir como que con esta línea que justamente el proyecto como que el soñado es seguir trabajando con equinodermos, no solamente erizos, porque igual pues me gustaría trabajar a lo mejor quizá con todos, sé que a lo mejor es un muy ambicioso porque pues cada una de las clases tiene sus pues sus ciertas complicaciones, pero sí, no sé, meterme más a la ecología y todo esto y con este boom de acidificación, no sé. Eso te iba a preguntar precisamente, que nos dices que entonces quieres más como hacer este doctorado con este profesor. Y pues me parece muy curioso porque el profesor de Islas Canarias es así, pues como trabaja con erizos, erizos. Entonces, bueno, es por eso tal vez, porque ya quieres dejar, pues no dejar a un lado, pero digamos, ya abordaste la cuestión taxonómica fuertemente, entonces ya quieres como irlo mezclando un poco más ya con ecología y otras cuestiones. Sí, Es por eso. justamente con el doctor, con José Carlos, digamos que no está descartada la idea, porque como dicen, nunca digas nunca, porque a lo mejor al final logro conseguir beca y pues pueda irme a hacer el doctorado con él o alguna otra, no sé, estancia o lo que sea. Y sí, y él es más como de ecología y con todo esto que tienen de este laboratorio en La Palma que encontraron y en estos proyectos que tiene son súper interesantes e importantes porque como él lo dijo es como un acercamiento a lo que tristemente puede haber en un futuro con todo esto de la acidificación y sí, o sea, también para mí sería como que el sueño también poder irme a trabajar con él. Okay, Rebeca nos pregunta que cuál es tu especie favorita. Mi especie favorita de erizo, a lo mejor va a sonar muy, no sé, así de X o lo que sea, pero es la galleta de mar, Melita quinques perforata, la que me tatué, porque desde chiquita siempre, no sé, fue como que la que mi primer contacto con un erizo de mar, que en esa época no tenía ni idea que era un erizo de mar, porque en mi pueblo les llamamos comúnmente comalitos. Y entonces encontrarte un comalito, una galleta, era como encontrarte, no sé, el máximo tesoro que puedes encontrar en la playa. Y entonces fue como que esa es mi especie favorita. Ok, entonces ahora yo sigo con otra pregunta. ¿Y cuál ha sido tu mayor satisfacción en la vida? Mi mayor satisfacción en la vida. En la carrera de bióloga marina. Podría ser la vida, si nos quieres contar en la vida y en todo, porque imagino que hay varias, ¿cierto? Pues en la vida una sola es muy difícil. Cierto, la primera fue cuando me titulé de bióloga marina, porque justamente, no es por presumir ni nada, pero como les dije, yo fui la segunda generación que entró cuando se abrió la carrera, ¿no?, en la facultad de Tuxpan. Pero sí era como que, debo aceptarlo, muy ñoña en esa época, muy juiciosa, dijeran ustedes. Entonces, si tenía la oportunidad, podía tomar intersemestrales, adelantar materias y demás. Y entonces, justamente, yo fui la primera en titularme de mi generación. Incluso me titulé con los de la primera generación de biología marina. Entonces, yo hice mi tesis, pues no súper rápido, pero sí mi muestreo fue de 6 meses.
y después de análisis, ¿no? De los datos, discusión y todo eso, de que hice mi tesis en menos, no sé, 6, como en 9 meses hice mi tesis, y entonces ya sé como que cuando ya recibes ese título fue así de wow, lo logré, porque pues detrás, ¿no? De ese título era como que todo el sacrificio pues de mis papás, de mi familia, que pues siempre me apoyó, y pues de que yo veía de que pues me tocó, ¿no? Irme a otra ciudad, pues a rentar y todo esto, y pues sí, implicaba un gasto con el cual yo no, pues tampoco quería tardarme años ahí la vida a hacer una tesis, y entonces también, pues tuve la fortuna de poderla hacer en el patio de mi casa y pues aprovechar. Sí, ya cuando recibí ese título fue así de, wow, lo logré. Y otra también igual fue cuando el examen de, pues me el título de maestría, porque después de todos los dramas, berrinches, intentos, pude, dije, por fin lo logré y ya. Bien, y todo salió perfecto. Sí. Ay, qué bien, Gio. Nos pregunta por aquí Nina, tu hermana, que por qué estás bus decidiste buscar un doctorado en el extranjero, que por qué te vas a escapar de México. O sea, no es que, en primera no es porque, o sea, en México hay muy buenos programas de doctorado, hay excelentes doctores con los que podría hacer el doctorado, pero siento que como que salir de la zona de confort es como que un reto. Y como que quedarme aquí como, pues no estancada, pero como que apapachada, siento que a veces no te hace como crecer más allá de las capacidades que tienes, como que no te lleva como que al límite o a enfrentar nuevas cosas. Y en cambio irte a otro país a enfrentarte, no sé, tanto a la cultura, a otro sistema de educación, a un nuevo sistema de trabajo, ya sea en campo, laboratorio, lo que sea, es como que un gran aprendizaje y también pues a conocer más gente, hacer más amigos, ¿por qué no? Y por eso, siento que por eso y también porque, pues sí, me gusta como que enfrentarme como que ese tipo de retos y a la vez puede ser muy aferrada a veces de que cuando no se me dan las cosas, es cierto, viene el drama, pero eso también me ha ayudado como que a crecer. Has seguido y persistes hasta que lo logras, y yo creo que es eso, o sea, es un crecimiento personal impresionante el que uno tiene cuando se lanza así a, listo, salgo de mi zona de confort, como tú dices, me salgo de aquí y voy a explorar algo que no sé cómo irá a salir, pero yo espero que salga bien. Sí. Tendrá sus cosas malas, sí, tendrá momentos duros, tristes, todo, pero seguro pues que la ganancia va a ser mucho más, va a ser mucho más alta. Sí, Por aquí totalmente. Brenda nos pregunta algo que pues ya respondiste más o menos, que es que taxonomía o ecología. Creo que ella quiere que escojas una, aunque yo ahí veo que estás como queriendo mezclar todo, porque en Quiero realidad mezclar todo, pero si por mí fuera, bueno, con lo mío, y ahorita por lo del doctorado, que como se va yendo con el proyecto, ¿no? Que estoy cuadrando con este doctor, si se da, ecología. ecología. Igual la taxonomía es base para la ecología, para una Exacto, sí, no, no está especialidad. descartada porque pues ahí está, pero sí, ecología. Ok. Y Carlos nos pregunta que si especies someras o de profundidad. De profundidad, definitivamente. De acuerdo, totalmente. Sí. Aunque hacen sufrir porque a veces uno se encuentra con cosas de, wow, ¿y ahora qué voy a hacer? Y que no tienes como que mucha bibliografía, porque sí existe, pero a veces no, Pero eso lo tan. hace más interesante. Exacto, como que es un reto de que pues ahora lo hago porque lo hago y hago, sí, como en un teatro hasta poder saber, ¿no? El porqué de las cosas. Exacto. Y Alexa hace una pregunta, unas preguntas interesantes que aquí también las tenía en mi lista. Okay. Y es que nos cuentes, Gio, ¿por qué surgió como esas ganas de realizar Conversando con Gio? ¿Qué te llevó a, listo, voy a hacer un conversatorio con mis amigos, con mis colegas, para que nos conozcamos pues como mejor? Porque en realidad ha sido un conversatorio que ha sido, pues ha sido un conversatorio muy tranquilo, muy, yo siento que como muy humano. Nadie ha llegado aquí como a alardear de su trabajo, de sus publicaciones, ni en términos pues como técnicos, sino que ha sido algo muy tranquilo, muy
muy bonito porque hemos podido como escuchar a las personas contar su historia, sus dramas, sus problemas, sus cosas lindas, sus cosas maravillosas de la vida. Entonces, cuéntanos qué te llevó a realizar esto. Bueno, todo surgió, bueno, pues ya estábamos en cuarentena, como la gran mayoría, ¿no?, de todo el mundo. Al principio, pues en mi trabajo fue de que, bueno, les toca irse a trabajar desde casa, todo súper tranquilo. Los primeros meses sí fue de, bueno, sí, está padre trabajar desde casa, todo bien. Ya tenía como que mi rutina, o sea, los primeros, no sé, 3 meses. De marzo, finales de marzo, mayo, todo iba súper bien. Pero llegó un momento en donde ya estaba desesperada, quería ver otras personas, ya no podía más estar encerrada. Y dije, no, tengo que hacer algo. Y justamente fue cuando a ti te invitaron a hacer una charla, igual como que de este modo, un live. Y justamente que también yo ahí la anduve promocionando y todo, y me uní. Y pues se me pareció como que interesante, ¿no? El formato. Y justamente Romina, que es mi hermana, me dijo de, ¿y tú por qué no haces algo pues así parecido? O sea, no tan formal, sino que algo como charlas más, pues entre amigos, y seguir con eso, que no tienes tantos amigos conocidos, pues estaría padre. Porque justamente, pues todos estábamos igual, ¿no? Igual teníamos trabajo que hacer en casas, pero como que necesitábamos como que un poco de distracción, digamos. Y también, por el otro lado, es de que no todos, digamos, tenemos las mismas oportunidades, y a veces no todos podemos ir a los diferentes congresos de, ya sea de Quinodermos u de otro grupo, porque a veces pues son carísimos o porque pues simplemente no puedes, ¿no? Entonces, pues solamente pues conocemos a las personas por los papers o a veces por las redes y así, y entonces dije, bueno, pues sería como que un buen medio en el que todos pues nos llegáramos a conocer, que supiéramos de los proyectos que los demás están haciendo, que tal vez esto ayude, no sé, de que vean quién está trabajando con algo de parecido a su proyecto, o de que, no sé, le interesa como que la línea de investigación que está haciendo, no sé, alguien de Argentina y alguien de, no sé, de Costa Rica, y pues puedan hacer contacto y puedan hacer colaboraciones, y pues para conocernos todos. O a veces, como bien, podemos ser amigos, pero realmente no sabemos qué es lo que está trabajando o qué es lo que quiere. Y entonces así fue como que surgió esto de, bueno, pues vamos a intentarlo, porque al principio a mí sí me daba nervios, me daba pena, aunque no crean, sí, sí conozco la pena. Eso es mentira, una mentira. Y entonces fue así como de, bueno, vamos a intentarlo, vamos a empezar. Pues como que con los amigos, así como que los que había más confianza de, es que voy a intentar hacer esto, y entonces, pues, ¿te quieres unir? Y entonces fue así como de, primero, ¿cómo se va a llamar? Y entonces ahí Romina y yo buscando un montón de nombres para, pues, algo que trajera la atención, ¿no? Y de que, pues, no fuera tan formal. Después, no sé si recuerdas de qué, ¿y qué día van a hacer las transmisiones? ¿Una vez por Sí. semana? ¿Dos veces por semana? Y recuerdo que me Sí. decías de una vez por semana porque para que dure, ¿no? Y yo de, no, mejor dos porque pues va a ser súper cortito, nada más voy a tener como 10 amigos y ya. Y veme ahorita después de 55 entrevistas con diferentes, 55, por Dios, Giovanna. de diferentes amigos, no solo de Equinodermos, sino también de otros grupos, porque después fue de, bueno, pero no todo es Equinodermos, también existen otros grupos. Entonces, pues vamos a invitarlos a ver si se animan. Y todavía recuerdo que algunos me decían de que es que yo no trabajo con Equinodermos, o no trabajo con algo marino. Y yo de, no me importa, o sea, aquí lo que importante es conocernos, Claro. que den a conocer sus proyectos, quizá alguien que vea el video, no sé, en otra parte del mundo, en China o no sé en dónde, se interese, te contacte, y pues también pues conocernos entre nosotros, hacer amigos. Por eso Exacto. surgió conversando con Gio. Dice mi mamá de que no tenía nada que hacer, por eso lo hice, que me gustaba enterarme de la vida de los demás también, pero pues también. Que Gio es tremenda, ahí donde la ven, ella tiene esa pinta de yo no mato una mosca, yo no hablo, soy súper tímida, pero
Pero por ahí tiene hasta un apodo que no sé si nos quieres contar, pero esto no lo voy a decir, porque no sé si quieres compartir. Ay. Pero sí, es tremenda, es tremenda. Muy tremenda, sí. ¿No me pudiste Bueno. describir mejor? Sí, todos me ven así como que, ay, Gio, muy calladita, muy amable, es súper, no mata ni una mosca, ay, pobrecita ella, pero sí, la verdad es que de toda mi familia, bueno, pues nada más pues tengo una hermana, ella es súper tranquila, o sea, la peleonera siempre he sido yo, la oveja negra de la familia, por así decirlo, la que hacía los berrinches, dramas. La pobre de mi mamá, siempre yo la sacaba, no sé, de sus casillas. Y sí, tengo un apodo, ya lo voy a decir, me voy a quemar públicamente. Lo siento, pero soy, no sé si han visto la película de Chucky. Bueno, pues así me dicen, porque dicen que cuando me enojo se me mete el muñeco diabólico y que hago berrinche y puedo hacer, soy muy impulsiva, incluso. Creo que a veces me he metido en problemas por eso, por decir las cosas muy directamente y a veces sin tanto filtro, o a veces porque soy muy enojona y nada más como para el momento reacciono y digo las cosas a veces sin pensarlo. Y sí, así me dicen. Lo siento, amigos, pero Ya el sí. resto se lo imaginarán ustedes. Ya se imaginarán. No he matado a ninguna persona, eso sí, soy inocente. Solamente son dramas, pero sí, soy. No me hagan enojar, por favor. Gio, bueno, y como ya medio terminando, en realidad ni sé qué horas son, yo no sé manejar muy bien esto de los live, pero para ir, no sé, de las últimas preguntas que tengo aquí es, ¿quiénes han sido o quién han sido o quién ha sido tu mayor inspiración? ¿O lo que te inspira a hacer lo que te gusta, lo que te apasiona? Bueno, Cuéntanos. digamos que en lo personal, mi mamá. Siempre, como que ella, a pesar de que tuvimos, digamos que ciertos, como todas las familias, problemas personales, momentos duros, muy difíciles en la vida, ella siempre pues nos educó como que para que si quieres algo, pues lucha por ello, no te des por vencida, porque pues después la única culpable vas a ser tú por no luchar, ¿no? O sea, ella ya estudió, ya, bueno, nosotros ya estábamos, digamos, ya nos tenía nosotras, ella empezó a estudiar ya su carrera universitaria y fue como de que un gran ejemplo de que pues ella entre semana pues atendía la casa, trabajaba y pues los fines de semana pues ella se iba a la escuela y salió adelante y entonces fue como de que pues estudien porque es lo único que pues yo les voy a heredar, o sea, no somos ricos como para dejarte, ¿no? La corte, bueno, la casota y fue de que pues si quieres conseguir algo, lucha por ello y trabaja duro y estudia y pues ya que lo que digan de ti no importa, tú vas, ¿no? O sea, y siempre dice que pues haz el bien y no te fijes como que, o sea, sí, ¿a quién? O sea, tú hazlo de corazón y ya, o sea, ya sí, después pues la gente hace lo que quiere al final, si te agradece bien, si no, pues también, ¿no? Eso. Y pues digamos que en el lado académico, digamos que reconsiderando bien todas estas charlas que he visto con todas las historias que nos contaron todos los invitados, o sea, y en particular todas las mujeres que tuve pues el placer y el honor de entrevistar, desde tú, Daniela, Alexa, Lupita, Tania, Caro Jacobson, Lucía Licero, todas estas chicas que nos contaron, ¿no? Como que todo lo que tuvieron que enfrentar, que tuvieron digamos, ese coraje para irse, salir de su zona de confort, irse, pues, a otro país y, pues, enfrentar todos esos retos y, digamos, que es como que una gran inspiración que digo de, wow, no he sido la única a la que la han rechazado de un posgrado o que a la que le han dicho que no. Y ver, ¿no? Como que todos esos retos que ellos han enfrentado, también, no sé, Rebeca González, aunque diga que, ay, ya no tengo nada que contar ahorita porque ya soy mamá, o sea, y verla como que en esa faceta de su vida también desde, wow, o sea, también es como que un gran reto y también inspira de que sí se puede después en algún momento
cómo combinan, por ejemplo, también Alexa, Tania, la maternidad y seguir con la ciencia y que hacen cosas súper buenas, es así de wow, o sea, así se puede tener una familia o lo que quieras y pues combinar y seguir con lo que realmente te guste, te apasiona, o sea, no dejar de lado ese sueño o esa meta que tengas por el primer obstáculo que aparezca en tu vida o por el primer rechazo que te hagan, sino que siempre hay otras maneras de lograrlo. Exacto. Como decíamos, tal vez no era el momento. Sea, Exacto. seguro, con certeza no era el momento, o no era el lugar, o no era esa la oportunidad que estaba hecha para uno. Pero de que hay oportunidades, hay miles, miles de millones, y seguro que le va a llegar a uno, va a ser mucho mejor que lo que uno estaba pues buscando, que estaba esperando. Sí. Y Andrés dice que mucha admiración por haber hecho este espacio, Gio. Yo creo que todos te agradecemos muchísimo porque, pues claro, tú has tenido que sacar de tu tiempo, no ha sido fácil, menos en una pandemia, que uno está cansado, mamado, y esté en la casa, es algo que es muy agotador. Pero muchísimas gracias por haber creado este espacio porque de verdad que ha sido muy, muy interesante, muy bonito, y yo creo que a todos nos ha hecho eso, nos ha hecho como olvidar un poquito el momento en el que estamos y conocer otra persona más personalmente. Es increíble Sí. que sea por internet, que sea virtualmente, pero que así en este momento, pues en estos espacios, como que nos abramos y contemos nuestras historias y todo lo que nos ha pasado. Entonces también nos preguntan por ahí, creo que fue Luz Elena, que si va a haber segunda temporada. Cuéntanos un poquito cómo va a ser la segunda temporada, conversando Después contigo. de estos 7 meses, sí, casi 7 meses de conversando con Gio, de esos 55 invitados a los cuales pues agradezco mucho de que pues se hayan sumado a esta aventura, experimento y que nos hayan compartido pues sus experiencias y como bien dice, su lado humano, esas historias que a lo mejor pues no se cuentan en un congreso. Y sí, o sea, a lo mejor las entrevistas, no sé, duraban 60 minutos de eso, de un live, a veces un poco más, pero bien dices, había como que un trabajo detrás de, pues, conseguir a los invitados, cuadrar, a veces sí me tocaba como que leer un poco del tema porque a veces hubo temas que pues no conocía tanto y dije, pues tampoco voy a llegar así como de no saber nada, ¿no? Y entonces, sí, va a haber segunda temporada de Conversando con Gio. Vamos a descansar un par de semanas, también para que pues todo el mundo ahorita ya, para que pase con su familia, todas estas fiestas navideñas, con sana distancia, por favor, cuidándose mucho. Sí, ya tengo algunos invitados, ya están confirmados. Igual sigo contactando a otras personas. Y pues no solamente de temas de biología marina o equinodermos, sino también de otros temas, como ya lo había dicho, igual si alguien está interesado en participar en esta dinámica, pues que me contacte, o sea, que no tenga pena, díganme, yo quiero participar. Igual a otros amigos que no son biólogos, son químicos, incluso por ahí tengo a un buzo que es fotógrafo profesional y demás, Pues sí, va a haber segunda temporada de Conversando con Gio. Esperemos que también sean varios invitados más que se animen a participar. Exacto. Y si tienen algún amigo, recomiéndenlo, invítenlo. Exacto, hay que recomendar el programa y qué bueno que lo que decías, pues es de esperarse que al principio pues fuera entre personas que trabajan con equinodermos, pues porque son los amigos más cercanos, ¿cierto? Entonces fue como un experimento, pero creció un montón, lo que nos decía, 55 charlas, es impresionante, muchas. ¿Cuándo hiciste todo eso? ¿Cuándo entrevistaste a 55 personas? No sé, Increíble. o sea, ya después de que justamente, bueno, muchos ya nos siguen en la página que ya tenemos de Conversando con Gio, que ya sé que me tardé demasiado porque antes era de abre otra cuenta, que no sé qué yo de no, es que no tengo tiempo para abrir otra cuenta, mejor desde la mía, porque administrar otra cuenta es más trabajo y baja todos los HGTV que ya hiciste y era muy tardado.
Entonces, al final de todo esto, dije, bueno, ya ahorita que estoy en vacaciones, ya vamos a armar la cuenta, vamos a subir los flyers, todos los videos, síganos. Y ya cuando conté que eran 55 personas, dije, ¿en qué momento todas esas 55 personas? Y mi mamá riéndose dice, míralo, la que dice que no quiere, la que no hace amigos, la que es penosa y 55 personas. Sí, increíble, Gio. Y qué bueno eso, que pues sí, se ha ido como diversificando y que seguro ya la segunda temporada va a traer otros temas muy interesantes, que vamos a estar ahí todos pendientes de estas reuniones tan productivas y tan buenas, tan entretenidas. Seguro que Sí, sí. yo también pues agradezco pues a todos, también a los que se sumaron pues cada semana que esperaban como que se llegara el día, ¿no? De la entrevista o esperando a que quién es el próximo invitado, a quién nos va a tener yo. Sí. A los que sin conocerme personalmente, pues se sumaron y aceptaron participar también, pues agradezco mucho de que pues hayan sumado al espacio. Claro que sí, aquí todos están mandando mensajes de agradecimiento, Gio, de verdad que, como te decía anteriormente, todos estamos súper agradecidos. Un espacio muy bonito y ojalá pues que siga por mucho, mucho, mucho más tiempo. Ahí seguiremos todos conectados, viendo todas las charlas. Muchísimas gracias, querida. Gracias, gracias, De gracias. nada. Gracias a ustedes. Si alguien tiene otra pregunta, no sé si alguno quiere dar otra, preguntarle otra cosa a Gio. O si quiero, como así Ay, no sé. colgarnos para finalizar la primera Aprovechen. temporada. Aprovechen, aprovechen. ¿Qué más quieren preguntar? Es un momento de que. O Claro. cuéntanos si quieres, no sé, algo para, pues, como, sí, como para dar por terminada esta primera temporada. No sé, por ejemplo, qué charlas te. No, cuéntanos algo sobre alguna charla, no sé, de pronto, no sé si la que más te gustó, te gustaron muchas, o qué tema, por ejemplo, te impactó, que no te esperaba, pues que dijiste, listo, voy a entrevistar a esta persona que va a hablar sobre el tema, pues, en el que él es experto, pero que tú quedaste como, por Dios, qué tema tan raro, nunca había escuchado eso, me toca leer un montón, no sé, cuéntanos algo chistoso, una anécdota chistosa sobre las. Conversando con Gio. Bueno, a ver, todas las charlas me gustaron. No voy a decir que tuve una favorita para que. Pero de las que disfruté, o sea, como que, no sé, todas se dieron, fueron muy amenas y hubo esa confianza, todo. Pero por ejemplo, la de Caro Jacobson, esa facilidad que tiene Caro Jacobson de comunicar su tema y de hablar con esa pasión de las medusas, wow, yo así de fan total de ella. Tatiana Villalobos, que nos habló desde Costa Rica de sus corales y todos esos proyectos que tiene, también fue así como que súper bien. Por ejemplo, cuando nos hablas también tú de todo esto del Océano Profundo y de este megaproyecto que tiene con las universidades y de que desafortunadamente México no participa, dije, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué nos está pasando a los mexicanos que no estamos? Todo eso, o sea, me gustaron mucho. Debo confesar que cuando me tocaba, no sé, entrevistar a los doctores, por ejemplo, Tincho, Juan José Alvarado, José Carlos, siempre me ponía súper nerviosa. Romina se reía de mí porque dice, o sea, pues ya te dijeron que sí, te dijeron que pues todo muy ameno y yo estaba como que, no sé, súper, súper, súper nerviosa. Yo súper tranquilo. Sí, cuando con José Carlos tuvimos problemas porque al principio no se podía unir al live y yo ya estaba así como de no, ¿por qué? No se puede unir y todo eso, y ya después la charla súper fluyó así totalmente. Sí, siempre así súper más. La que me tocó estudiar más sobre el tema, por ejemplo, fue cuando Mau nos habló de los tricópteros. Yo no tenía ni idea de qué eran. Y entonces sí me tocó descargarme un paper y al menos conocer de qué iba a hablar, porque dije, no voy a quedar ahí como tonta y no voy a saber nada. Sí, confío, ahí sí descargué.
Por ejemplo, también agradezco mucho a todos los invitados que no tenían Instagram y abrieron una cuenta para poder pues unirse y decirme así. Por ejemplo, el doctor Alejandro Oseguera, él me dijo de sillo, abre mi Instagram, no me importa, vamos. Y al final me dijo que ya le gustó Instagram y que ya se va a quedar con la cuenta. Pero sí, o sea, todos los demás de que tuvieron que abrir cuenta porque recuerdo que algunos les decía de, bueno, si no quieres abrir una cuenta, yo tengo la otra cuenta de Amar Creaciones, donde mi hermana publica todo lo que hace, y se las presto, pues, para la entrevista, para que, pues, no, digamos que no sea tan, acá, para ustedes, tanta carga de abrir toda esta cuenta, ¿no? Y ellos dicen, no, no te preocupes, nosotros abrimos Instagram. Y yo, bueno, muchas gracias. Y sí, la pasé súper bien. Me agradó, me agradó, me agradó esto. Aunque debo confesar que también había días en los que hacía mis dramas también, porque decía de no, ya no voy a hacer más conversando con yo, ya me cansé. No, no, no. Y Romina se reía porque era de ya se cansó, pero ya acababa de invitar a 10 personas más. Puro drama, puro drama. Puro drama, puro drama. El drama pasa rapidito, menos mal. Por aquí Alexa nos decía ¿qué consejo le das a los chiquitos que vienen? A los que apenas están como comenzando encaminarse, me imagino que en la biología, debe ser, o Sí, en general. pues que vaya, que digamos que trabajen, así como todos lo han dicho, que trabajen con el tema que les apasione, que realmente les guste, que les llene, que busquen como que a la persona que, digamos que no las idealicen tanto, que digan que, oye, esa persona es como que lo máximo, no sé, porque siempre hay como que muchas personas aún mejores que otras, todos mejoramos cada día. Y que si quieren trabajar con alguien, no sé, allá de otro país, que no pierdan nada con intentarlo, que lo contacten, que le manden 2000 correos y después los que quieran, no sé, que tengan una respuesta. Si ya, si esa persona te dice que no, pues igual, no hagan tanto drama como yo, por favor. Y vayan y busquen a alguien más. Que también, digamos, si tienen la oportunidad de ir a congresos, que vayan y se relacionen con los doctores. O sea, los doctores no son, personas, son humanos igual que nosotros, digamos, sí, cierto, son muy, muy buenos en lo que hacen, pero también son personas y también, tienen anécdotas y mucho que, transmitirte y que se acerquen y que platiquen con ellos, que convivan. O sea, también hay tiempo para divertirse. Los doctores son muy, agradables. Las pasas muy bien con ellos en las fiestas. Que hagan contactos, que hagan amigos, que no tengan pena, porque de todo se aprende y como que esos contactos, esas relaciones que haces te ayudan, porque nunca sabes qué vas a necesitar de esas personas. Y también que si tienen la posibilidad de ayudar a alguien, o sea, así por tan mínimo que uno crea de que hay, pero esto fue que lo hagan, que ayuden a las personas y que nunca esperen como de que algo a cambio, así de que ayuden, pero para que te den algo a cambio, ¿no? O sea, tú ayúdalo, hazlo de corazón, ya la recompensa vendrá después o lo que sea y ya, o sea, como dicen que uno da lo que es y así, ¿no? Que sea eso, que ayuden a los más pequeños y que nunca los hagan sentir de que, ay, tú porque eres chiquito, de licenciatura, lo que sea, tú eres mi esclavo, o tú eres, vas a hacer lo que yo diga, ¿no? O sea, que lo animen a que sea mejor cada día. Sí. Ayudarlos a crecer y todo eso. Es verdad. Bueno, no sé si quieres contarnos algo más, Gio, alguien tiene alguna otra pregunta. Ay, por ahí vi que me pedían una anécdota chistosa, que es mi hermana, porque quiere humillarme más. Cuéntanos una anécdota chistosa. Pues tengo varias, porque ay, mi vida está entre tragedias, dramas chis y historias chistosas. Una, la que todos conocieron, fue de que cuando tuve la oportunidad de ir de expedición al buque oceanográfico El Puma, me mareé y me tuvieron que bajar porque me enfermé, estuve súper mal y me mareé.
Yo sufro de la presión, de presión baja, y entonces ahí creo que está en el boque entre el mareo y la presión y todo eso me afectó. Entonces a mí me tuvieron que, salimos de Mazatlán y a mí me pasaron a dejar a Puerto Vallarta porque ya Gio ya no podía más, ya, ya y casi casi se moría. Aún mi familia me sigue haciendo bullying porque dicen que como hija, nieta, sobrina de pescador se fue a marear y que no, que trae el gen marino y la niña no aguantó estando en un boque. Entonces sí, y como que dije, siempre de, ¿y se acuerdan cuando bajaron a Gio del Puma, la que se marea? Y yo de, ya, por favor. Genes, ¿dónde se quedaron? Fallaron en ese momento esos genes marinos. Otra anécdota chistosa, bueno, que esa pasó incluso antes de esta pandemia, que realmente no es, bueno, sí me involucra, pero ya también voy a quemar a mi pobre primo, el que también estudió biología marina. Él ahorita está pues allá en mi pueblo, él vive allá, todavía trabaja. Entonces, justamente, muchos de ustedes vieron, porque compartí en Instagram, que justamente a principios de año empezaron a aparecer un montón de estrellas de mar varadas pues a la orilla de la playa. Y entonces a mí me mandaron fotos de, mira, allí aparecieron y que no sé qué. Y fue sumamente como que, pues un poco raro, porque incluso la gente de mi pueblo se sorprendió porque nunca, siempre veían como que uno u otro ejemplar, pero nunca como que demasiadas estrellas de mar. Entonces, justamente, una de las chicas del laboratorio, me pidió de que si le podía conseguir ejemplares porque creían que era una especie que necesitaban para unos análisis, unos estudios. Y yo le dije de, bueno, si está bien, yo ahorita no tengo planes de ir a mi casa, pero justamente le puedo pedir, ya sea a mis papás o a alguien que vaya y nos consigan estos ejemplares. Entonces le pedí a mi mamá el favor, pero como pues ella también anda súper ocupada y todo eso, me dijo, no, lo siento, pero dile a alguien más. Y pues como mi papá pues andaban pescando, tampoco tenía tanto tiempo para ir a conseguir. Entonces le pedí el favor a mi primo de, oye, primo, ¿me puedes conseguir estos ejemplares? Porque aparecieron en la playa y necesito algunos, se hacen alcohol y secos y todo eso. Y le digo, los necesitan acá al laboratorio para el doctor Solís y todo eso. Y mi primo de, ah, sí, yo voy y te los consigo y todo. Entonces ya mi primo fue a hacer la encomienda. Al principio él andaba todo preocupado porque ya no encontraba, porque al parecer también pues otras personas le habían empezado a ver y ya sabes que se las llevaban para adornar su casa o lo que sea y ya. Entonces ya por fin, después de caminar por toda la playa, consiguió pues los ejemplares. Consiguió algunos todavía completos porque otros pues ya estaban en pedazos. Entonces, pues ya se los llevó a su casa para fijarlos algunos, se los ponerlos a secar y pues limpiarlos porque también estaban ahí con mucha arena. Después, justamente, mi primo vive como en la misma casa que su abuelita, entonces una de sus tías de mi primo se dedica a vender pan, entonces es como que una zona muy viva a la orilla de la carretera, entonces es una zona muy transitada, digamos. Entonces la casa donde estaba mi primo, afuera hay una palapa, una choza, y digamos que pues él ahí limpió todas las estrellas, acomodó los ejemplares, y él mandándome foto porque él estaba feliz que me había conseguido, ¿no?, las estrellas. Y yo de, bueno, sí, bien, todo bien, vamos muy bien, ya fíjalas y todo. Entonces para eso, ese día cuando él estaba haciendo todo este encargo, mi tía había hecho pan, que justamente lo iba a vender. Y pues ya mi primo se fue a conseguir los frascos y dejó las estrellas en esta choza, en una mesa, y ya su tía, bueno, su abuelita, que es mi tía, fue a despachar, a vender el pan, y entonces llegaron unas señoras que al parecer pues eran turistas, y simplemente le preguntaron a mi tía de, ¿y esas estrellas por qué las tienen ahí? Y pues les llamó la atención, ¿no? Ver las estrellas ya limpecitas, ahí bonitas. Y mi tía nomás les dijo de, ah, son de mi nieto, las estudia, no sé para qué las quiere. Ah, y ya, pues mi tía, pues en su negocio y lo que sea, ya. El chiste que cuando mi primo regresó, ya no había estrellas de mar. Se las robaron. No. Entonces mi primo todo indignado y preocupado me llama por teléfono a mí, entonces yo así súper, es súper raro porque mi primo puro mensaje, puro WhatsApp y todo eso, entonces dice que me llamara, fue así como de, ¿qué pasó? Y ya de, Gio, ¿dónde estás? Y yo de, voy en el metro para mi casa. Bueno, cuando estés en un lugar seguro me llamas, es que tengo que hablar contigo. Y yo de, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué me llamas? Y él de, no, 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 cuando estés en tu casa. Entonces ya cuando me
ya llego a mi casa y yo también preocupada porque qué pasó, ¿no? Entonces ya le llamo y le digo, ya estoy en mi casa, ¿qué pasó? ¿Tú estás bien? Y él así de, ¿qué crees? Y yo, ¿qué? Me robaron las estrellas. Y yo de, ¿qué? ¿Quién te robó las estrellas? Es que unas señoras pasaron a comprar pan a casa de mi abuelo y le preguntaron que de quiénes eran y pues mi abuela dijo que mías y que yo las estaba ocupando, pero pues mi abuela no se dio cuenta y se las robaron y para acabar, pues eran señoras que pues no eran del pueblo. Porque si las señoras hubieran sido del pueblo, conocidas de mi primo, les juro que mi primo hubiera ido a hacer un drama a su casa a reclamar esas estrellas. Ay, no, qué rabia. No sabía qué decirle, pero él viene indignado, triste de que le robaron sus estrellas. Y yo, la verdad, al principio sí me reí mucho. Le dije, ay, pero es que ¿a quién le roban unas estrellas? Y dice, ya no te burles de mí. Así de que si las señoras que se robaron las estrellas algún día ven este video, señoras, se robaron unos ejemplares que eran muy útiles para un proyecto. Ya después tuve que activar, así parece broma, pero fue alerta Amber, se buscan estrellas, porque ya no aparecieron en la orilla. Y entonces fue como de que le avisé a todos a mis familiares, ¿no? A mis tíos, abuelos, primos y demás pescadores, de si alguien en sus redes encontraba estrellas, que por favor se las llevaran a mi casa, a mis papás, o que los contactaran para que fueran por ellas. Y ya afortunadamente uno de mis tíos sacó estrellas y ya me las consiguió, y fue así como de, ¿y yo para qué quiero esas estrellas? ¿O qué valen? ¿O qué? Yo así de, no, 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 no valen, o sea, no anden sacando nada más por sacar, nada más es que eran para un proyecto. Y ya, así como dije todo, pero sí, todo el mundo ya después era de que, ¿y yo por qué andaba buscando estrellas? Ya era yo como que la que buscaba las estrellas. Las Pero sí, estrellas. a mi pobre primo le robaron unos ejemplares. Así que si algún día van a colectar a mi pueblo, por favor, cuiden sus ejemplares porque luego los turistas se los roban. Ay, no, 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 Jenny. Así es, amigos. Las cosas pasan. Las cosas pasan. Yo encontré una estrella una vez en un arbusto, en un árbol saliendo de la casa y parece un arbolito de Navidad, la estrellita así, una estropecten ahí clavadita. ¿Quién sabe? Un pescador pasó y la puso ahí. No sé, pero ocurren cosas que uno no se explica con Sí, esas estrellas. mi primo es súper indignado, ya casi iba a revisar, no sé, casa por casa buscando a las estrellas, pero ya mi tía le dijo de, no, esas señoras no eran de aquí, así que no hagas un show, ya ni modo, se las robaron. Y yo todavía después, de, ¿y tú para qué dejas las estrellas ahí, no las cuidas? Y ya de, pero yo no iba a pensar que se las iban a robar. Sí, bien preparados. Así es. Bueno, no sé. ¿Tú qué dices, Gio? Pues si ya no tienen preguntas, pues ya vamos a finalizar esta entrevista de esta primera temporada, muy larga, por cierto, la que solo iba a ser 10 capítulos, y miren cuántos episodios fueron. Y pues no me queda más que agradecerles a todos los que estuvieron de invitados, a los que se unieron pues cada semana, a los que me ayudaron a conseguir invitados, a Brenda, a Rocío, a Rebeca, Francisco Márquez, todos ellos que me ayudaron a contactar a más gente, o me daban así como que sus opiniones de qué seguía, ¿no? Para conversando conmigo, que me animaban a que siguiera con esto, porque a veces eran como de, no, ya, vamos a terminar. Y pues muchas gracias a todos los que cada semana se unían o que estaban ahí a la espera, ¿no? De saber quién era el nuevo invitado. A ti también, muchas gracias, Daniela, por entrevistarme. No, con todo el gusto y el cariño del mundo. Eso sí. Sí, y pues felices fiestas a todos, que pasen pues feliz Navidad, feliz fin de año nuevo, que se sigan cuidando, que ya aquí en la Ciudad de México ya volvimos a semáforo rojo, así que por favor no salgan, sino es sumamente importante, cuídense mucho, cuiden a su familia. A mí me tocó ahora, pues bueno, pasar aquí en la ciudad, igual, pues lejos de mi familia, así que por favor todos síganse cuidando y pues ya nos tocará el día de que nos volvamos a ver. Exacto, cuidarnos mucho para estar presentes en la segunda temporada.
Así es, igual si alguien quiere dar su segunda, segunda parte de su charla, bienvenidos, podemos hacer la continuación. También, claro, claro que sí. Claro que sí. Muchas gracias a todos los que se unieron y abrazos para todos. Sí, abrazos a los que nos están viendo, todos los que conozco, los que no, mucho gusto también. Gio, me encantó entrevistarte. Muchas gracias de verdad por todo. Y Gracias. estaremos pendientes entonces de la segunda temporada. Así será. Un abrazo gigante. Claro que sí. Adiós. Chao. Chao. Pongo aquí, ¿cierto?